de cantar ningún tipo de evaluación. ¿Por qué? Por el trabajo de los bomberos. Ajá. Hemos estado acá hasta las 8 de la noche, que resistían nuevamente las llamas. Entonces, cuando conversamos con los propietarios para que el día de hoy temprano hiciéramos una evaluación total de los tres pisos. Uh-huh. Por eso es nuestra presencia acá, señor. Es previsible que la infraestructura se ha dañado bastante, se ha debilitado bastante. Posiblemente, pero eso no lo... No soy ingeniero civil para poder emitir un informe de eso, sino que sea una evaluación, llamar a la oficina de obras para que venga un personal especializado y haga un estudio estructural del ambiente. ¿Cuánto tiempo más o menos va a pasar? Debe ser un día, apenas que termine todo, porque mira, ahí no se puede trabajar, señor. Ahí está en la remoción de escombros todavía. Todo esto tiene un proceso, una etapa. No podemos ingresar. Ayer me hubiéramos gustado ingresar a hacer la evaluación, pero no se ha podido porque los niños están trabajando. Entonces se quedó, se corrió, que había temprano y no está, pero vea usted, así no se puede ingresar. Entonces van a hacer la remoción de escombros y nuevamente cuando vea todo planito se puede hacer la evaluación. Por versión de los testigos y los inquilinos, ellos indican que había bastante material inflamable, plástico, papel. ¿Esto también estaba vulnerando la ley, que las normas? Mire, nosotros como defensa civil siempre hemos hecho... Y hacemos la inspección a todos los comercios. Uh-huh. Y efectivamente, este local funcionaba como una especie así de depósito. Almacén. Ellos lo llaman distribuidora, pero se ve que siempre está pues lleno de artículos de plástico, papel higiénico, totalmente inflamable. ¿En sus operativos han detectado que este local tenía extintores, un plan de acción? Sí, ellos tienen su ISO, ellos tienen su certificado de inspección técnica de seguridad. Uh-huh. Sí lo tienen. ¿Alguna observación ahí? Lo que habría que sí ver si es que tiene la categoría que corresponde, ¿no? Porque usted sabe, hay riesgo bajo, medio, alto y muy alto. ¿Y de quién dependía esa calificación, esa de defensa civil? Cada certificado tiene 2 años de vigencia. Ya. Ha habido que tiene anteriores. Ajá. Habría que revisar, como usted dice, si ahorita su certificado está vigente, eso lo claro, tenemos en base, lo están haciendo ellos. Sí. Le toma la palabra cuando usted dice 2 años, estamos en una nueva gestión que ya está por terminar, entonces quiere decir que esta gestión fue quien le dio esa licencia para que siguiera funcionando, según la versión que usted está brindando. No, claro, no. Ajá. Es el mismo trámite que hacen todos los comercios. A todos los comercios certificados tienen vigencia 2 años. Y periódicamente nosotros venimos, después que se emite el certificado, venimos a hacer una inspección, vemos si efectivamente sus medidas de seguridad siguen, están vigentes, sobre todo los extintores que tienen, como ustedes saben, duración de 1 año. Entonces, periódicamente se hace una inspección, se viene haciendo... ¿Qué sanciones para los inquilinos dueños de este almacén? Bueno, habría que determinar, no sé quién para determinar la causa del incendio. ¿Cuál podría ser, digamos? Bueno, si hay una sanción, que bueno, eso lo ve específicamente la oficina de fiscalización. Nosotros como defensa civil solamente vemos la parte de seguridad.